Hola amigos los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espera que bien, viernes, veo que me falta carne ahí. Esto es que me ha limpiado un poquito la boca. Ahí, ojalá, ojalá más jala. En fin, señores, ¿cómo estáis, señores? Las voladeras, la estructura de la voladera, parte 1, mirad. Acero inoxidable, llevo 2 días. Mirad cómo está esto de aquí, mirad cómo va la estructura voladera, mirad cómo van. Lo tengo muy claro cómo va. Esto mide 2 metros de aquí a aquí para coger el enmarque, va a este lado. Aquí va la chapa zangüe y pegar. Le meto aquí los tornillos ra. Y con 2 chapas zangüe esto va más que dobrado. Iré por la caladora. ¿Y cómo vamos la... aquí vamos en plena cría, que ya lo veréis en breve. Estoy a reventar cortando con la radial. Y mira cómo va. Estas son 2 boxes ya acabados, ¿vale? Bueno, no están acabados, faltan las rejillas de arriba, las de abajo, las puertas. Y mira cómo lo voy haciendo, mira. Aquí van las viguetas para arriba, van cogidas ahí, va todo a cuadra. Y aquí va el sistema de rollo, porque aquí va otra puerta más. Lo veo, ¿no? Va el sistema de rollo por aquí debajo, para limpiar. Y esto está aquí con que después pisea, mirad las vigas. Lo veo, por si quiero entrar dentro o lo que sea. Y la rejilla, justamente debajo, pues con el sistema rollo. Y le pondré para que caguen por aquí, por estos cuadrados, comedero por aquí, no pondré nada por mitad. Para intentar que no, que la rejilla no lleve. Mide justamente 3 metros, para que veáis cómo va la voladera. Miden 3 metros, es lo que dije ya de cortarla, ahí a 1,5 metros que la voy a cortar. Sí, la voy a cortar y la voy a hacer una vez en condiciones, ya no lo voy a hacer más. La voy a cortar con una rejilla de kitipón, por si quiero 3 metros o 1,5 metros. Que sí, que la voy a cortar, lo tengo claro que la voy a cortar. Y en el medio pondré de la chapa sangüe por un lado y por otro, para que las cogidas para abajo y para allá, para que los paros vuelen en 2 direcciones. Vale, vamos a seguir. Esto por aquí. Por aquí, ¿cómo va? Va el sistema de agua. También va a ir pegado al tubo por un lado, por eso va. Y mirad. Obviamente vino la ayuda de mis viejos que están ahí, los dos, y descuende la mamá. Que me han estado ayudando, porque esto no lo puedo hacer solo, os lo agradezco. Mira, ahí va, las 4 voces, llega hasta allí, de aquí llega hasta aquí, todo va a cuadra. Llega para allá, con la escuadra, y esto va a quedar de luz. Va todo a cuadra, todo en condiciones, todo muy, muy bien. Las voladeras, estas son las voladeras que yo quería hacer. Las partiré a 1,5 metros también, va con sistema de rollo, que es lo que yo quiero, va después unos corchos, veréis. Es que tengo la idea, es que por más que lo digan no lo puedo expresar, es que va a quedar bastante bien. Esto aquí es una zona para mí, para mis cosas, aquí ya sé lo que voy a poner. Wow, veréis para el año que viene toca, veréis. Bueno, veréis, por eso no vendí mis aulas, porque estaba pensando lo que es esto. Hasta aquí llega, miréis por ahí, lo veo, no, con la chapa sandwich, lo pego hasta el final y va eso con una pared de chapa sandwich. Va de ahí, va a 2 metros y va para arriba. Y contento, muy, muy contento. La chapa sandwich llega hasta allí y va. En aquella forma, porque quiero que el viento va de izquierda a derecha y no va así. Como lo corta el viento, pongo la voladera en este ángulo, corta el viento. Quiero que siempre vaya el viento así, en vez de así. Por eso está, va esta viga y aquí va a ser para sandwich de 1,5 metros, ra, y parece ra. Esto tardo yo 3 media hora, en 1 hora en poner la chapa sandwich, ponerla y empezar a disfrutar de todo esto. Esto va a hacer rapidísimo. Lo malo, la corte de parte de arriba y la chapa de parte de arriba, que mañana me la traen. Voy por escuadra, que me han faltado, pero todos los cortes, todo en condiciones, yo no tengo chapó, muy contento por lo que estoy haciendo. Podéis un plano general, ponerme en la caja de comentarios qué os parece la voladera y ya está ahí. Perdonadme que no estaba en la tienda mucho porque estoy aquí liado a reventar. Pero esto es lo que yo tenía ganas de hacer. Mirad, también va escuadra, mirad.
¿Lo ves el nivel de allí? ¿Lo ves la altura que va allí, que de allí? Que es mucho más corta, va completamente a escuadra. Pero bueno, por eso va. Va completamente a nivel. Y esto va a desnivel porque obviamente va las aguas para abajo. No va a afectar las aguas, no va a oler nada. Voy a ponerle ahí el sistema automático de... Ya lo veréis. Es que va a quedar... Esto va a ser un flipper, señores. Un flipper. Esto sí. Este va a ser el mejor aviario que voy a ver en mucho, mucho tiempo. Pues fin, espero que os guste, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias por verme, gracias por apoyarme, gracias por putearme, que aunque me puteéis me da igual porque me estáis viendo y estoy monetizando, y mil millones de gracias y feliz viernes, señores, pasadlo bien y decirme qué os parece. Hasta otra, mi Blogenario, hasta otra, mi YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.